01:29 minutos. Nos encontramos en Rivadavia, calle de Aún Funes al 2500 aproximadamente. Se encuentra trabajando personal de la policía de la provincia de Santa Cruz, específicamente unidad de bomberos segunda de calle Posadas, con apoyo de personal de Dirección General de Policía Caminera, Comisaría de Jurisdicción y División Tránsito Municipal, en un incendio sobre vehículo aquí en la calle, reiteramos, de Aún Funes al 2500. Desconocemos los motivos. Se habría originado una pelea momentos antes y en este lugar, después de esta pelea, surgió un vehículo que se estaba incendiando. Se encuentra trabajando personal de bomberos. Se ha procedido a un trabajo de supresión de fuego. El vehículo ha sido destruido en su totalidad por acción del fuego. Ahí vemos personal de la dotación de la unidad segunda que está evaluando los daños. Vamos a ampliar un poco más. Le pedimos disculpas, pero hay muy poca visibilidad. Muchos vecinos aquí en la calle que están observando qué fue lo que pasó. Y aquí podemos observar el trabajo de los bomberos. Reitero, al 2550 de Aún Funes, predicción de comisaría quinta. Y el vehículo, como decíamos, con daños totales sobre su estructura. Reiteramos, por lo que manifestaban vecinos, antes de esto hubo una pelea en esta zona y posteriormente es lo que podemos observar. Daños totales en un vehículo. Todavía no sabemos la marca porque ha quedado completamente destruido por acción del fuego. Y los bomberos que siguen enfriando la estructura. Ya se disipó el humo. Una gran columna de humo se podía observar a varias cuadras de distancia. Y esto es lo que quedó del vehículo, de la estructura, ¿no? Esto está pasando alrededor de la 1:30 horas sobre de Aún Funes al 2500, actúa personal de la División Bombero de Policía de Santa Cruz, apoyado por Comisaría de Jurisdicción. Daños totales, reiteramos, sobre el vehículo que se encuentra aquí, por el que se encuentra trabajando el personal de la unidad de bomberos segunda. Parece ser un vehículo Chevette, no se alcanza a identificar bien la marca, tiene algunos faltantes. Seguramente comenzará a trabajar dentro de algunos minutos los integrantes de la División Bomberos, que tienen que ver con la investigación de causas.
con la división criminalística si así fuera necesario. Varios vecinos se acercaron a ver en una noche bastante tranquila, teniendo en cuenta que es una noche fría y bueno, el aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el gobierno nacional está siendo acatado. Entonces muy poca gente podemos observar en las distintas arterias de la ciudad capital de Santa Cruz. Pedimos disculpas por la poca iluminación que hay. Pero es lo que le podemos mostrar hasta el momento. Y culmina el trabajo de la dotación que llegó en primera instancia para el ataque rápido sobre este incendio vehicular aquí en De Anfunes al 2500 en Río Gallegos. Esto seguramente va a ser motivo de investigación, de pericias. Reitero, una larga columna de humo se podía observar desde varias cuadras de distancia. Y es lo que le podemos mostrar hasta el momento. Poco movimiento de gente, excepto personal policial que se encuentra trabajando lógicamente. Y es lo que le podemos mostrar hasta el momento aquí en De Anfunes al 2500 de Río Gallegos. Seguramente, dentro de un momento nada más, las páginas del diario Nuevo Día, primera cooperativa patagónica de periodistas, como así también Santa Cruz en el Mundo, van a estar desarrollando los pormenores de este incidente sucedido aquí en De Anfunes al 2500.